Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa. Gracias a usted porque nos acompaña en esta edición noticiosa. Estamos ya casi el cierre de semana. Hoy es el día de celebración de San Valentín o también el día del amor y la amistad. Muchos festejos este día. Felicidades a todas las personas que festejan algo y también estarán celebrando este día. Los saludamos aquí a través del canal 7 de Televisión por Cable Tepa, llegando a toda la región de Los Altos a través de esta cadena televisiva, Televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños, y también a través de tvctepa.com para que usted nos siga en todo el mundo a través de la red de internet. Los saluda Basilio Gutiérrez y vamos a empezar con los avances de la información para que se entere de algo que estamos presentando este día. Porque en Mueblería Rábago siempre pensamos en usted. Fuimos los primeros en cambiar su refri viejo por uno nuevo. También cambiamos más de 150 mil focos por lámparas ahorradoras. Y ahora, porque buscamos tu comodidad, recibimos tu pago de luz en cualquiera de nuestras 7 sucursales. Totalmente gratis. Paga tu recibo gratis solo en Mueblería Rábago. Falta mejorar y reparar calle frente a núcleo de feria. Realizarán actividades para prevenir consumo de sustancias adictivas. Buscan terminar puente peatonal para dar seguridad a estudiantes. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa. Gracias por acompañarnos en este día en que celebra el Día del Amor y la Amistad. Gracias por preferir Televisión por Cable Tepa. Vamos a empezar con la información. Y es que vamos a presentarle ahora las condiciones en que se encuentra el tianguis textil que está en el núcleo de feria. Ve usted lo que hace falta y también en qué ha mejorado este sitio. A una semana del cambio del tianguis textil al núcleo de feria, parece que todo está normalizándose, porque están las personas acudiendo a realizar las compras de textiles. Los camiones con visitantes se pueden ver en el núcleo de feria y se encuentra cómo las personas entran y salen de este lugar con sus compras. Hasta el momento comentan, esperan sigan incremento las ventas. En ese sentido, un módulo de taxis está al ingreso al núcleo de feria para dar servicio a quien acude a este lugar. Lo mismo están llegando a rutas de camiones urbanos, yendo al núcleo de feria desde la central camionera para recoger a quienes van al tianguis textil. Uno de los aspectos que esperan se mejore quienes van a este tianguis son las condiciones de las calles de acceso al núcleo de feria, las cuales tienen daños considerables con los baches que se formaron, a pesar que se ha colocado tepetate y otros materiales de poco servido, porque siguen los daños saliendo. Aunque es solo durante 2 días el tianguis, eso es suficiente para que se aumenten problemas a quienes tienen que acudir a este sitio a realizar compras. Falta cambio de carpeta asfáltica para mejorar esta calle, para que esté en mejores condiciones para recibir a las personas que visiten Tepatitlán para acudir a comprar al tianguis textil que ahora está en el núcleo de feria. Pues sí, faltan acciones para mejorar lo que está ocurriendo en el núcleo de feria. Ya mejoró un poco con la llegada de los caminos urbanos, ya la gente tiene que caminar menos. También ya están los taxis en este lugar, ya atendiendo a las personas que acuden a comprar y que salen ya con sus colchas y todo lo que adquieren en el tianguis textil. Lo que falta ahora es que la calle de acceso al núcleo de feria y también la que da al bulevar Anacleto González Torres también se repare porque tiene baches, los cuales tienen problemas considerables. Esperemos que pronto se pueda ya terminar de hacer un reencarpetado de esta calle que está en malas condiciones y que sí causa problemas a quienes pasan por este sitio. Tiene años en esas condiciones. Esperemos que ahora que está el tianguis con menos 2 días en este lugar se pueda hacer algo y no se quede todo en el olvido. Bueno, los niños cuando están pequeños se entusiasman con algunas cosas que hacen y aprenden mucho también de lo que realizan. Vamos a ver lo que hicieron unos niños que fueron aquí en Tepatitlán, donde aprendieron qué hacer y qué no hacer cuando encuentran situaciones de peligro. Elizabeth Romero nos comenta acerca de este tema. En la base de bomberos reciben constantemente visitas de pequeños de jardín de niños. Los pequeños disfrutan mucho estas visitas donde se les da un recorrido por la base, se les explica la razón de por qué existen los dormitorios, la cocina, los camiones y qué hacen en las emergencias, para que ellos sepan por qué se trabaja ahí. Se les da una plática para que sepan los peligros a los que ellos están expuestos, tanto en casa como fuera de ella. Se les da un número de emergencias, todo esto en formas divertidas y dinámicas para que sea más fácil de aprender. Después de esto se les lleva a los dormitorios para que se bajen por el tubo de emergencias, ahí bajar uno a uno
con mucho gusto de conocer a los bomberos. Los pequeños están siempre muy felices de esto. En pocas palabras, son bomberos por un día, al conocer la vida que lleva un bombero y la importancia de su trabajo. Después de que los pequeños visitan este lugar, se les pide que hagan un dibujo para saber qué fue lo más importante para ellos y lo que les quedó en sus mentes más grabado. Si los niños de algún jardín de niños desean visitar a los bomberos, solo solicitan la visita para el día que no se tengan muchas actividades y se recibe a los pequeños con mucho gusto. Hay que saber que los niños no olvidan cosas como esta y es importante que estén conscientes de lo que se debe hacer en alguna emergencia. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Y sí, esto es lo que los niños aprenden en el cuartel de bomberos. Durante años, en el cuerpo de bomberos han recibido a los niños de diferentes kinder, los cuales acuden para aprender cómo funciona esta base de bomberos aquí en Tepatitlán. Una gran enseñanza. Ya muchos niños que estaban pequeños en ese tiempo ya tienen más de 20 años y pues ya supieron lo que es el cuerpo de bomberos y siguen sabiendo que es importante. Y ahora vamos a ver un sondeo acerca del Día del Amor y la Amistad, de lo que las personas están haciendo para regalar en este día. Vea lo que las personas prefieren dar para demostrar su cariño y su afecto en el sondeo que le presentamos a continuación. Hoy es el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y muchas personas respondieron cómo van a festejar el día de hoy. Vamos a ver. ¿Cómo vas a festejar el 14 de febrero? De fiesta, ¿qué más? No tengo novia. ¿No va a conseguir hoy una? Sí, ahí está, Irela. Bien guapa, bien sexy. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo que le quieres decir a la gente? Sí, que no se la pasen solos y encerrados en su casa y que salgan a divertirse un rato. Pues con mi familia y estar bien a gusto, contento y feliz. Pues que vengan a comprarme. Ay, pues en mi casa con mi mamá. Pues sí, no voy a salir. No creo. ¿Vamos a ir a la miseco? A la jubilé. A votar por Payoya. ¿Con la novia? Igual. ¿Con la novia? Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. Igual que todos. ¿Cómo? Con la novia. Forever alone, solita. ¿Sí? Sí. Terminé con mi novio. Sí, voy a salir con todos mis amigos en la noche. Vamos a ir a Purusha un rato, a cotorrear. Nada, que se la pasen bien y que hagan lo que les guste y que no festejen nada más el 14 de febrero. Tienen 365 días al año para decirle algo a su pareja o a sus amigos. Ay, pues humildemente, pero con cariño, con mucho cariño. ¿Con quién? Con mi esposo y mi familia. Pues que la pasen bien y que no hay necesidad de tener dinero. Con que tengan mucho cariño para sumarlo. Sí, que regale mucho afecto. Pues voy a estar feliz y pues voy a pasármela bien con mis hermanos. Y pues con mi mamá darle abrazos y besos a mi familia. Pues sí, que se la pasen bien y feliz Día del Amor y la Amistad. No sé, todavía estoy trabajando todavía. Pues que este día se la pasen muy bien con sus amigos, amistades o con el novio. Que lo festejen bien. Pues nada, aquí están, no, solamente. No, pues que se la pasen bien con los familiares y amigos y así. Pues bien. ¿Sí? ¿Cómo? Pues regalando regalos. ¿Sí? Que se vengan, porque es 14. Pues de la manera que sea que usted vaya a festejar, lo importante es que la pase bien y feliz. Imágenes, Juan García, CNT Paloma Sainz. Pues ahí está, puede acudir usted a buscar algún regalo, algún presente para regalar este Día del Amor y la Amistad y esperemos que lo disfrute. Pues vamos, continuando aquí en Noticiero Cala Noticias Tepa, vamos a ver lo que aprobaron los regidores aquí en Tepatitlán. Esto en la sesión de ayuntamiento que fue celebrada ayer. En la primera sesión de ayuntamiento de febrero se aprobaron varios puntos, entre ellos la formación del Comité de Feria de Papel 2014. Dieron a conocer que Jaime Rodríguez estará al frente y será un comité similar al que organizó las fiestas del año pasado. Ahora incluyeron a los regidores de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Otro de los aspectos que se incluyeron fue que cada semana el presidente del Comité de Feria tendrá que dar a conocer aspectos de los avances de la organización de las fiestas de abril, que serán del 20 de abril hasta el 4 de mayo. Van a escriturar 8 terrenos donde están ubicados pozos de agua perteneciente a Stepa. Van a aportar 2,5 millones de pesos como parte de los recursos que se utilizarán para el programa Subsemún y darán a conocer en qué se usará el dinero. Esta aportación es del 25% del total del presupuesto. Autorizaron a entregar vales de gasolina para estudiantes de Capilla de Guadalupe que acuden a Cualtos a estudiar. Aprobaron
entrega de combustible para el CAM y para estudiantes de CITEC en Capilla de Guadalupe. En puntos varios aprobaron que se iniciara con el cambio de losas de concreto hidráulico en el centro de Tepatitlán, entre ellas de las calles J. Jesús Reynoso, Independencia, Pedro Medina, Colón, entre otras calles. Pidieron que se tomaran medidas para evitar que se cierre por mucho tiempo las vías del centro de Tepatitlán. La obra la realizarán el ayuntamiento y quedará a esperar que no falle, como ocurrió con el bulevar Anacleto González Flores. La inversión de esta obra será de aproximadamente 2 millones de pesos. Es lo que aprobaron ayer los regidores. Ahora nada más faltará vigilar y esperar que no ocurra lo que pasó en el bulevar Anacleto González Flores. La obra va a ser el ayuntamiento de Tepatitlán. Va a poner el concreto hidráulico y esto habrá que tener un poco más de vigilancia debido a que hay posibilidades que, como no es una empresa, no haya a quien se le pueda pedir que resarza los daños. Esperamos que en esta ocasión el Ayuntamiento de Tepatitlán se haga bien las cosas y no ocurra lo que pasó con el bulevar Anacleto González Flores, que se enojan personas porque comentamos acerca de eso, pero sí, el bulevar está muy destruido y fue obra del ayuntamiento. Ahora que van a hacer este cambio de losas de concreto hidráulico en el centro de Tepatitlán, bueno, en calles como Jesús Reynoso, Independencia, Mariano Jiménez, Matamoros y otras más, pues esperemos que sea buena obra, que no se quiebren las losas de concreto hidráulico y que no se entorpezca tanto el tráfico vehicular. Esperemos que no ocurra nada de eso y que sí sea una obra, y sobre todo en calles como Jesús Reynoso estén antes de que sean las fiestas de abril, porque por allí pasará el Señor Misericordia. Esperemos que sí esté bien la obra y se termine a tiempo. Vamos al corte comercial aquí en Cable Noticias Tepa, a través de Televisión por Cable Tepa, para darle a conocer al regresar una invitación para un evento donde darán información acerca de prevención contra el cáncer. Ya regresamos. ¿Quieres un auto nuevo y un precio más bajo? Aquí estamos como los feos. Con todas nos vamos. Sí, con todas las marcas. Ven y comprueba que en precio nadie nos iguala. Los feos se van con todas y las bonitas no. Mini Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio y tax de proximidad para controlar tus vehículos personales o de flotilla de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En Mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga 300 pesos de gasolina o más y podrás ganar 100 pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. Seguimos aquí en Cable Noticias Tepa. Gracias a usted porque nos sintoniza a través de la señal de televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gracias por su preferencia. Estamos llegando para informarle acerca de lo que está ocurriendo aquí en la región de Los Altos. Y mañana aquí en el centro de Tepatitlán habrá un evento donde estará participando el sector salud y varias agrupaciones. Esto para dar información acerca de la prevención del cáncer infantil y juvenil. Vea usted enseguida esta información. Muy bien, el día de hoy nos encontramos aquí con el doctor Héctor, que es el encargado de la salud del niño y el adolescente. Bueno, pues el día de mañana es el día de la lucha contra el cáncer infantil y va a tener un evento. ¿Puede invitar a toda la gente que nos está viendo? Claro que sí, invitamos a todo su auditorio para que el día de mañana nos acompañen en la plaza principal, aquí de Tepatitlán, enfrente de la Casa de la Cultura, en la Plaza Morelos, donde vamos a tener un evento en salud, donde vamos a tener un stand informativo para darle información referente al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. El día de mañana estaríamos ahí en la plaza principal del parque, enfrente de la Casa de la Cultura, con horario de 10 a 2 de la tarde. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí en este lugar? En este lugar vamos a tener los stand donde vamos a dar información, vamos a dar trípticos, vamos a darle la información referente a la importancia de detectar oportunamente el cáncer en niños y sobre todo que se atiendan con tiempo para mejorar el pronóstico y sobre todo curar este cáncer.
Entonces está abierto este evento para todo el público en general. Para todo el público en general, para que se informen. Asimismo, vamos a hacer lo distintivo con la colocación de un moñito dorado, donde vamos a sensibilizarnos y a siempre tener en cuenta que este día, el día 15 de febrero, es la lucha, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, donde es muy importante que todos los papás, niños, familiares, toda la población en general, incluyendo el personal médico, nos sensibilicemos y conozcamos la importancia de detectar a tiempo el cáncer. Y algo muy importante, saber que si lo detectamos a tiempo, el éxito de cura es muy favorable. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que todas las personas puedan asistir para que esto sea conocido y pues conozcamos todo lo que son los síntomas del cáncer. Y bueno, pues estaremos cubriendo mañana el evento para que también lo pueda ver. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Esa es la invitación. Mañana en la plaza principal aquí en Tepatitlán usted puede acudir a pedir más información acerca de cómo prevenir que se desarrolle esta enfermedad de cáncer, sobre todo en niños y jóvenes. Hoy, 14 de febrero, están muchos puestos ya listos para vender objetos que pueden regalarse en este Día del Amor y la Amistad. Un incremento de personas acudiendo a diferentes lugares aquí en Tepatitlán y la región de Los Altos para ver qué pueden regalar este día. Ve usted qué puede encontrar aquí en Tepatitlán. El 14 de febrero es símbolo de regalar un detalle o dar afecto. Por ello, varios lugares de Tepatitlán están muy concurridos por los habitantes para encontrar el regalo perfecto. Tal es el caso del tradicional tianguis del 14 de febrero en la plazuela del Auditorio Miguel Hidalgo. Ahí encontrará varios puestos que ofrecen diferentes detalles como galletas, arreglos florales, arreglos con peluches, dulces, almohadas con mensajes bordados como «Te quiero mucho», «Te amo», «Eres una persona especial», entre otros. Durante el día y por la tarde, si usted no tiene aún algún regalo para dar, podrá darse una vuelta al tianguis para buscar algo que se adecue a su bolsillo. Y si tiene en mente alguna idea, podrán ofrecerle varias opciones de regalos. Hay varios puestos que tienen lo que usted necesita, probablemente a precios más económicos. Si no tiene pensado dar algo, no se preocupe. Con estar feliz y ser amables con las personas, basta. Un comerciante que está en el tradicional tianguis del 14 de febrero invita a la población a que asista. Ofrecemos corazoncitos de dulce, brocheta de bombón, peluche, corazón grande, corazón de bombón y el arreglito del detalle, el detalle para la felicidad, o sea, de la amistad de los niños. Claro que sí. ¿Cuáles son las personas que más le compran aquí en el tianguis? Los niños es lo que más nos compran para el detallito de la escuela. Y bueno, pues obviamente pues está exclusivamente ciertos puestos aquí en el tianguis. ¿Hasta qué horas van a estar? Hasta como a las 8 o 9 de la noche. Para que se venga la gente, los invitamos para que vengan a comprar el detalle para el amor y la amistad. Felicidades a todos y que tengan bonito día. Hoy 14 de febrero puede regalar usted una mascota, un arreglo o flores, ya sea lo que usted decida regalar. Feliz Día del Amor y la Amistad. Imágenes, Juan García, CNT Paloma Sainz. Bueno, son opciones para regalar este día 14 de febrero, pero también recuerde que si va a regalar una mascota, pues ojalá que sea para que la conserven por muchos años y no a los pocos meses se pueda pues tirar a la basura, bueno, tirar a la calle como ocurre constantemente. Después hay problemas con perros callejeros. Ese es el problema de las mascotas, muy bonitas para regalarse, pero ojalá que se conserve por mucho tiempo. Bueno, cada quien decide qué regalar, pero sí, en ocasiones se crean problemas a futuro. Esperemos también que pase un buen día en compañía de todos ustedes queridos este Día del Amor y la Amistad. Y bueno, vamos a presentarle ahora un testimonio de un joven que estuvo pues, en el mundo de las drogas y ahora está en rehabilitación, el grupo Jóvenes Tepatitlán, en su lucha diaria por salir adelante en este lugar. Hay jóvenes que están queriendo superar este problema que tuvieron durante algunos años y que día tras día están buscando la opción para seguir luchando y reintegrarse para superarse y ser mejores personas. De usted este testimonio. Me trajo a las drogas, ¿verdad? Porque pues fondí mucho con las drogas y pues con el alcohol. Y pues sufrí mucho pues allá afuera y pues por ese motivo pues vine aquí, ¿no? Pues a buscar a la ayuda para que me pudieran pues sacar del vicio y pues yo estoy logrando, ¿no? Estoy logrando con estar aquí en la estancia, ¿no? Pues mi familia pues tuvo problemas, ¿no?
no me tomaba mucho, pues mucho en cuenta, porque pues nomás por los problemas les causaba pues a mi mamá más que nada, pues al hacer enojar, ¿no? Hasta pues un día pues le dio un ataque, ¿no? Por un coraje que pues que pasó conmigo, ¿no? Por unas broncas y pues sí, ¿no? Muchas broncas a los llegué a pasar y pues ahorita no, pues ya en esos momentos vienen ya con felicidad, ¿no? De verme que pues ya estoy un poco cambiando, ¿no? O ya estoy cambiando y pues me ven bien y ahora sí ya les saco una sonrisa a mi mamá más que nada. ¿Y cómo ves esta estancia aquí en Tepatitlán, aquí del Grupo Jóvenes Tepatitlán de Alcohólicos Anónimos? No, pues lo veo bien, está chida, está tranquila. Pues me tratan bien, ¿no? Aquí sí me tratan bien. ¿Qué encontraste en este lugar? ¿Qué actividad encontraste o qué apoyo encontraste en la gente que está aquí en este sitio? Pues encontré el apoyo, ¿no? El apoyo y la comprensión de mi enfermedad, ¿no? Encontré amor de lo que yo estaba buscando, ¿no? Me dieron tiempo y pues apoyo, ¿no? Me dieron más que nada eso. Y para llegar aquí, batallaste, sufriste los primeros días, ya tienes casi 3 meses aquí. ¿Cómo te sentiste de los primeros días que llegaste a este momento? Por los primeros días sí me sentí, pues no sé, un poco nervioso, ¿no? Porque no conocía. Me sentía, pues, desesperado porque, pues, ocupaba una dosis, ¿no? Ocupaba algo para seguirme drogando y por los primeros días sí batallé, pero ya después como que se me fue calmando y empecé a ver la realidad, ¿no? Empecé a ver las drogas, ¿no? Empecé a ver lo chido de la vida, ¿no? Empecé a ver todo eso. Y en ese sentido, para los jóvenes que están ahorita enfermos de alcoholismo, de drogadicción y otro tipo de enfermedad relacionada con ese tema, ¿qué quieres puedes decir a los jóvenes? Pues que se arrimen, ¿no? Hacia un centro de jóvenes y pues que se alivianen, ¿no? Como yo me estoy alivianando, porque sí los entiendo, ¿no? Porque sí pues es un sufrimiento allá afuera estar pues allá afuera drogándose, sí, pues es difícil, ¿no? Y pues sí les invito para que pues se den una vuelta, ¿no? A cualquier grupo que sea jóvenes o a cualquiera, ¿verdad? Para que se arrimen. ¿Cuál es el domicilio y teléfono de aquí de este grupo aquí en Tepatitlán? El número es 37 87 010 517 y calle Trigo número 65, a la colonia es El Molino. Y aquí ya pueden venir a con ustedes y ustedes dan ya el apoyo para que puedan seguir luchando. Ajá, sí, aquí se arriman y ya les damos el apoyo más que nada, pues uno de que estamos de la misma edad de ellos, a comprenderlos, ¿no? A pasarle un poco de mi experiencia a ellos para que vean que igual sufrí que ellos, que están sufriendo lo mismo que sufrí yo. Pues este joven y otros más están en este grupo aquí en Tepatitlán luchando por salir de esta enfermedad y bueno, volver con sus familias. Ya vio usted este testimonio, este joven, que ya su familia se siente más a gusto porque dejó de estar en las drogas y el alcoholismo. En este grupo también señalan que no cobran por llevar a su familia a este lugar. Por si usted conoce a alguien que esté con el problema de las drogas o también con el alcohol, pues es una opción más, como otras más que hay aquí en Tepatitlán, para que se puedan ir rehabilitando de esta enfermedad que es progresiva y también mortal. Bueno, como cada semana les vamos a presentar el mensaje en relación con el Evangelio del próximo domingo. Esta ocasión será el señor cura Gerardo Díaz quien nos comparte este mensaje. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la televisión, a través de televisión por cable. Para este domingo se nos presenta Jesús hablando de: han oído ustedes que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Y Jesús va a decir: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Y aquí encontramos el sentido más profundo de la presencia de Jesucristo entre nosotros. Viene a dar plenitud a la vida. Antes se dijo: no matarás, y el que mate es reo de muerte. Yo les digo, el que ofende a su hermano ya está atacando a su hermano, está pecando contra su hermano. Es decir, Jesús va a llevarnos a vivir la vida
al extremo, a la plenitud, para encontrar la paz, la armonía máxima en nuestra persona. Quien puede darle plenitud a nuestra vida es Jesucristo. La vida del hombre, la persona se esfuerza permanentemente por alcanzar metas en su vida. Las personas luchamos permanentemente por superarnos, por ser mejores, por alcanzar la felicidad. Y esto es bueno. Esto es saludable para la persona. Pero si quiero encontrar plenitud en mi vida, entonces Jesucristo me ofrece una forma diferente de vivirla. Jesucristo me va a ofrecer una manera diferente para alcanzar la plenitud. No quiere decir que lo que hago sea malo. No. Lo que hago me ayuda en la vida, me realiza como persona. Y la plenitud la voy a encontrar en Jesucristo. Por eso es importante que nuestra vida tenga esta dimensión sagrada, divina. Que nuestra vida esté en relación con Jesucristo, porque Él viene no a abolir tu persona, no a abolir tu libertad, no a quitarte la felicidad, viene a darle plenitud. Y es aprender a vivir la vida en la lucha diaria, pero orientada hacia Dios. Y ahí encontramos la plenitud. ¿Cuánta falta le hace a nuestro mundo que experimente esta plenitud de vida? Una paz plena, una armonía duradera. Deseamos que cada uno de ustedes pase un fin de semana en familia, viviéndolo desde la fe en armonía. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe siempre en su vida. Pues ese es el mensaje en relación al Evangelio del próximo domingo, para empezar a reflexionar acerca de lo que se tratará en los servicios religiosos. Vamos a corte comercial. Cuando regresemos le tendremos información deportiva y también aspectos de la obra del puente que están construyendo por la avenida Carnicerito, cerca de la ETA. Todo esto cuando regresemos aquí, acá a las Noticias TEPA. ¿Tú qué deseas para este año? Nosotros estar contigo. Gracias por este 2013. Feliz Año Nuevo. Noche romántica en Don Camarón, con el cómico e imitador de Juan Gabriel Rey Rojas, directo de Televisa, este sábado 15 de febrero, a partir de las 9 de la noche. Además, contaremos con el imitador de José José y mariachi en vivo. Venta de boletos en Don Camarón. Reserva con anticipación. ¿Quieres tú que te olvide? Noticias de último minuto. Confiesa tus pecados antes de morir a carcajadas. Ven al Confesionario de la Risa con Ricardo Gil, el teacher, Nora Velázquez, Chabelita y Gustavo Munguía Poliéster. 27 de febrero, el Centro de Convenciones Olimpo. Boletos en taquillas del Olimpo y almacenes Gimar. El Confesionario de la Risa para toda la familia. Continuamos aquí transmitiendo por el Canal 7 de Televisión por Cable Tepa, para llevarle a usted la mejor información que se ha generado aquí en la región de Los Altos. Vamos a ver ahora la información deportiva que nos estará presentando Salvador Gutiérrez. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos y bienvenidos a los deportes de CNT. Hoy estaremos platicando del playoff de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa y además vamos a analizar un poquito de la actividad del fútbol local aquí en los deportes. Comenzamos.
Los Yankees se convirtieron en el primer finalista del playoff 2014 de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Y es que lograron el boleto a la serie final luego de eliminar a los Diablitos, a quienes vencieron en el segundo juego de la serie semifinal por pizarra de 22 carreras a 12. Esto se dio el pasado sábado en el campo del Tablón, donde por 2-0, Yankees pasa a la final. La otra serie es la que está color de hormiga, ya que el pasado sábado en la Hacienda jugaron las 3 entradas que faltaban del primer juego, donde Saltillo superó a Boston por 22 carreras a 21. Y comenzaron con el segundo juego en el que solo pudieron jugar 5 entradas, quedando el marcador a favor de Boston por 15 carreras a 10 sobre Saltillo. Este sábado a las 3 de la tarde en el Tablón se jugarán el resto de las entradas del segundo juego y, de ser necesario, comenzarán el tercero para obtener al segundo finalista de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Damos un vistazo a lo que fue la jornada 13 de la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa. Jesús María B supera 1-0 al Morelos B. Rastro derrota 4-0 al Arsenal. Obrero A le gana 3-0 a la Colonia del Carmen. Nacional goleó 8-0 al Morelos C. Obrero C superó 3-1 a las Tecas. Jesús María A goleó 8-0 a Jardines de Oriente. Y el Arsenal B empató 3 con el Morelos A. Este domingo se juega la jornada 14 de la siguiente manera. En el campo Hidalgo, a las 9 de la mañana Jesús María B contra el Arsenal. A las 12 del día Morelos B ante la Colonia del Carmen. A la 1 y media Rastro ante el Morelos C. A las 3 de la tarde Obrero C contra el Arsenal B. Y a las 4 y media Jesús María A enfrenta al Morelos A. Y en la unidad Morelos a las 4 y media Nacional ante Jardines de Oriente en la actividad de la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa. Finalizamos con la fecha 12 de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa y en la categoría 2005 estos fueron los resultados. Tepa C superó 4-3 al Reforma. Tepa A le gana 3-0 al Obrero. Abasolo le pega 1-0 a la Catic. Marista supera 1-0 a la Españita. Industrial goleó 7-0 al Morelos A. Aves A goleó 14-0 a las Aves B. Y el Morelos B le ganó 3-1 al Tepa B. Por su parte, en la categoría 2004, el Industrial vence 4-0 al Morelos. Aves A le gana 1-0 al Tepa A. Marista supera 3-2 al Españita. Aves B doblega 2-1 al Tepa C. Tepa B le ganó 4-1 al Obrero y el Reforma le ganó 4-3 al Abasolo. Este sábado se juega la fecha 13 para que consulten la programación con sus respectivos equipos. Amigos, estos fueron los deportes durante esta semana. Gracias por su atención. Les recuerdo que lo espero aquí el próximo lunes con más de lo que acontezca en materia deportiva el fin de semana. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias por esa información deportiva. Y sí, mañana continúa toda la actividad aquí en la región de Los Altos, tanto de béisbol, fútbol y otros deportes que son muy importantes aquí en esta zona de Jalisco. Bueno, Inyecta tu Vida Música es una serie de conciertos de rock dirigido a jóvenes de 12 a 18 años de edad con el objetivo de realizar actividades para prevenir el consumo de sustancias adictivas. Ve usted cuándo va a ser y en qué consiste toda esta serie de conciertos. En el Museo de Tepatitlán se realizó una rueda de prensa para dar a conocer Inyecta Música a tu Vida, el cual es el nombre que se designó a un proyecto enfocado para prevenir el consumo de sustancias adictivas, con una serie de conciertos de rock dirigidos a jóvenes entre los 12 a 18 años de edad. Participará Fuego 3, el grupo de rock, consta de 10 personas para detallar y justificar su presencia dentro de los planteles educativos, a los cuales asistirán aquí en Tepatitlán, así como 2 delegaciones. Cabe destacar que ninguno de los integrantes usa droga, no toman alcohol y mucho menos fuman. El vocabulario, al igual que su comportamiento, es siempre respetuoso, tanto entre ellos como para con las personas con las que interactúan. El vestuario varía en las presentaciones, pero siempre usan pantalones largos, tenis o botas mineras. Eventualmente usan camisetas sin manga. En este proyecto participan Seguridad Pública, Instituto de la Juventud, la Dirección de Educación y Cultura, todos con un mismo objetivo: ayudar a jóvenes de 12 años a evitar el consumo de alguna sustancia que podría afectar su vida a lo largo que crezca, o a los jóvenes más adultos a que se retiren por completo de los vicios que no son nada provechosos para su crecimiento personal. Los conciertos se realizarán a partir del lunes 17 hasta el viernes 21 de febrero en varios planteles educativos. Entre ellos se encuentra el CECITEC plantel Tepatitlán, Secundaria 73 de Capilla Guadalupe, Prepa Regional de Tepatitlán,
Instituto Ana María Casillas, Secundaria Técnica 25, Secundaria Adolfo López Mateos, Secundaria José Rolón y la Secundaria Lázaro Cárdenas del Río. Unos conciertos serán por la mañana y otros por la tarde, aunque no sea alumno, usted podrá acudir. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sáenz. Opciones para guiar a jóvenes y dar información acerca de cómo prevenir y evitar consumir sustancias adictivas. Bueno, y también están construyendo un puente que tiene años pidiéndose esto por la avenida Carnicerito, esto en la ETA, porque los jóvenes que van a este plantel educativo tenían que cruzar por esta avenida arriesgando la vida diariamente. Ahora se incrementará la seguridad, están los avances en esta obra, nada más esperemos que se termine. Una de las peticiones que tenían por parte de maestros y alumnos de la Secundaria Técnica 31 para que pudieran pasar con seguridad por la avenida Carnicerito es la colocación de un puente peatonal. Cuando van a entrar o salir del plantel educativo, no podían hacer con seguridad, debido a que tenían que rodear para cruzar y lo hacían con riesgo. Por este motivo se hicieron peticiones durante años para que realizaran la construcción de un puente peatonal. Ahora empezaron con la construcción y están ahorita en la construcción de las bases del puente. Para esta licitación de obra invitaron a varias empresas, al final no cumplieron con los requisitos para realizar los trabajos de esta obra. Fue por invitación la elección de la empresa que está realizando los trabajos del puente. Será inversión de aproximadamente 2 millones de pesos, los cuales se estarán invirtiendo para la construcción. Tendrá iluminación y mayor seguridad para quienes van a cruzar por este lugar. Esto en cuanto a la información que dio a conocer Oscar Camarena, director de Obras Públicas, y esperan para abril terminar la construcción del puente peatonal. Esta obra está realizándose, esperemos que en realidad cuando se termine sea usado por estos jóvenes, sobre todo para prevenir que ocurra algún accidente grave. Vamos ahora con información de Arandas que nos estará presentando Lupita Huerta para ver qué nos preparó este día. Adelante, Lupita. Gracias, Basilio. Iniciamos con la información de Arandas. A la alza van los accidentes automovilísticos. Nos vamos con este último que sucedió ahí por la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Se impacta un vehículo Jetta color gris con placas GET4156 que viajaba sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez a un vehículo Suru color blanco, placas HZS4288. El cual iba con una sola ocupante, una mujer mayor de 47 años de edad, la cual conducía sobre la calle Efraín González Luna. Esto fue en la colonia Centro, a tan solo 2 cuadras de la secundaria foránea número 4. La ocupante del Suru fue transportada al Hospital del Sagrado Corazón de Jesús para que le realizaran un chequeo y así descartar daños mayores, así como algunos de los ocupantes del carro Jetta. Afortunadamente, según las declaraciones de los familiares y las autoridades presentes, únicamente fueron daños materiales. Por otro lado, y según la versión de los elementos de seguridad y policía vial, fue un embestimiento del Jetta gris contra el Suru blanco, los cuales viajaban a velocidad considerable. Bueno, pues lamentable ahí los hechos, afortunadamente, bueno, pues no hubo daños mayores ni lesionados. Pasando a otra información, en temas de transparencia el gobierno municipal ha dejado mucho de qué hablar. En temas de transparencia se notan muchas notificaciones, pero no hay resultados en cuanto a solicitudes de información. Son muchos los informes que emite el ayuntamiento a través de su página web en cuanto a la transparencia y los trámites que cualquier ciudadano tiene que hacer para que le puedan otorgar la información que se necesite. Esto ha sido desde el inicio de la administración, pero son pocos los resultados y la efectividad con que se realiza la respuesta ante las solicitudes que se realizan. En tanto, podemos leer este mensaje en la página web del ayuntamiento, arandas.gob.mx. Se informa que con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, nos encontramos trabajando para adecuar la información fundamental de las nuevas disposiciones.
Tenemos muy claro que la misión del gobierno municipal de Arandas es servir a los arandenses garantizando el acceso a servicios públicos oportunos y de calidad, procurando la paz social y fomentando la participación ciudadana, el respeto a la dignidad de las personas y del medio ambiente, mediante una administración honesta y eficiente y un trato cálido y cercano al ciudadano, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. Posteriormente aparecen distintos incisos en la solicitud de información pública, medio de impugnación y Infomex Jalisco, la reglamentación básica en el artículo 8, en el artículo 15 y los criterios, los cuales son criterios generales en materia de clasificación de información pública, criterios generales en materia de protección de información confidencial y reservada del municipio, criterios generales en materia de publicación y actualización de información fundamental del municipio, además del dictamen del Comité de Clasificación y el manual de uso del sistema Infomex. Bien, bueno, pues para comprobar si este sistema de transparencia o no funcionaba, nosotros realizamos una solicitud a través de su página web y bueno, pues es fecha que no se ha recibido alguna respuesta. La solicitud se hizo a inicios de la actual administración. Pasando a otras noticias, bueno, debido a los acontecimientos que se han presentado últimamente, se realiza un operativo, al parecer será de manera permanente. Alfonso Rubio, comandante de Vialidad del Estado, afirma que el operativo realizado en días pasados a mediodía surgió debido al incremento de accidentes que se han presentado en motocicletas. Estas acciones que hoy emprenden tienen el objetivo básico de la prevención de estos accidentes, ya que han resultado muertes en lo que va del año sobre esta vía y varios lesionados. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de este operativo? Es más que nada la prevención para un accidente de los que han estado ocurriendo con las motocicletas. Han sido personas bastante lesionadas y algunas fallecidas en lo que va del año. Es por no usar casco, exceso de pasaje, sentido contrario, y son las motocicletas, es usar su casco, traer su placa y no traer exceso de pasaje y cuidar la velocidad. Cabe señalar que en el momento que estuvimos presentes se aplicaron algunas multas y se retuvieron motocicletas, las cuales transportaron en una grúa que llevan al punto del operativo. Bueno, pues inclusive ya colocaron ahí algunos topes, esto con unas boyas, para prevenir el exceso de la velocidad. Ojalá que los arandenses de veras tomen cartas en este asunto. Pasando a otra información, y debido a las quejas de los estudiantes en temas de la beca y del transporte público que otorga el municipio, bueno, pues cuestionamos ahí al encargado de la atención a la juventud arandense, y esto fue lo que nos dijo. Mira, de verdad, metiéndome bien a fondo, desconocía. Qué bueno que los jóvenes levanten la voz, que nos exijan a la administración pública, sea del partido que sea. Yo creo que los jóvenes tenemos esa, pues la manera de expresarnos, y más cuando necesitamos que nos resuelvan una situación tan grave como es este caso que mencionas, de 200 jóvenes yéndose en solamente dos camiones. Pero te digo, desafortunadamente no me compete el solucionar ese problema, que me voy a informar, porque pues sí, para eso estamos, para resolverle sus dudas, y quien esté a cargo del transporte, pues para poderles dar una respuesta certera de sobre qué es lo que podemos hacer. ¿Conoce usted la área que se encuentra a cargo de este servicio de transporte? Lo de los camiones totalmente lo desconozco. No sé quién opera la situación de los camiones, ni quién maneja lo de los diésel, o no sé, eso de verdad te digo, lo desconozco, qué área es la que lo maneje, pero lo voy a investigar. Es un tema, yo creo, delicado y de urgente. Yo creo que si me das chance para el lunes ya tengo una respuesta. Por otro lado, en el tema de las becas, también se han quejado muchos de que han realizado el trámite o han intentado realizar el trámite ante la instancia correspondiente, mas sin embargo no les han dado respuesta. Hay personas que inclusive llevan años esperando algún tipo de beca. Mira, ahí, como te menciono, yo creo que son terrenos totalmente distintos. El Instituto de la Juventud no es una instancia que otorga becas. Desde luego que nos preocupan los jóvenes. Lo que ahí te digo, voy a investigar cuál es el requisito, cuál es el procedimiento, cuándo se abren las becas. Lo que me comprometo, lo que yo puedo auxiliar a los jóvenes es a que en el
en cuanto se abra un periodo para alguna beca, pues pasarle la información. ¿Cuál es la postura que tiene esta dependencia del Instituto de la Atención a la Juventud Arandense ante estas situaciones que denuncian los jóvenes? Pues la postura es en beneficio de los jóvenes. Desde el primer momento en que llegué aquí, la prioridad son los jóvenes. La principal situación, y te lo mencionaba ahorita, lo primero que hacen los jóvenes, y es correcto criticar a la administración pública, pero hacer una crítica de fondo, una crítica verdadera, no nos debamos por lo encimita. Bien, bueno, pues estaremos dándole seguimiento a esta nota, lo vemos a él el día lunes para que nos dé mayor información y si es que pudo o no hacer algo. Muchísimas gracias, volvemos contigo, Basilio. Gracias, Lupita, y tener un excelente fin de semana. Gracias por esta información. Y ya ve usted también que siguen los operativos para evitar que se den accidentes de motocicleta. Esperemos que sí se disminuya ese tipo de accidentes aquí en la región de Los Altos. Porque en Mueblería Rábago siempre pensamos en usted. Fuimos los primeros en cambiar su refri viejo por uno nuevo. También cambiamos más de 150 mil focos por lámparas ahorradoras. Y ahora, porque buscamos tu comodidad, recibimos tu pago de luz en cualquiera de nuestras 7 sucursales. Totalmente gratis. Paga tu recibo gratis solo en Mueblería. De esta manera estamos llegando al final de esta edición de Cable Noticias Tepa para que usted esté informado, ya se informó de lo que ocurre aquí en esta región. Tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, recuerde, si va a tomar bebidas embriagantes, pues no maneje para evitar cualquier problema. Y si vas a festejar el Día del Amor y la Amistad, pues también tome mucha precaución para evitar cualquier accidente. Y le recuerdo, aquí somos Televisión por Cable Tepa. Y Cable Noticias Tepa, le llevamos la mejor información y le informamos veraz y oportunamente. Hasta pronto.